Pues bien, la verdad es que igual que todas, aunque como dice, estamos ahí arriba entre los cuatro primeros, pero bueno, es algo anecdótico para nosotros aún y tenemos que seguir trabajando día a día para competir en los entrenos y el domingo intentar sacar los 3 puntos allí en Gerena, que será un partido difícil. Bueno, un equipo que intenta jugar bien a fútbol, que expone mucho, que arriesga mucho la salida de balón y bueno, un equipo nuevo en la categoría que ha empezado bien la temporada y demás, y bueno, ahí tenemos que intentar nosotros hacernos fuertes, intentar combatir ese buen juego que ellos, o esa presión que ellos intentan cuando tienen balón y contrarrestar ese buen juego que intenta cuando tienen. Bueno, hay que esperar. Mañana el entrenamiento de hoy, han subido tres, mañana queda otro entreno y ya mañana ya el míster ya decidirá si decide tirar de alguno o no. Bien, nosotros, bueno, ahí estamos. Tiene Rubén Díaz unas pequeñas molestias en el talón y los demás están todos disponibles. Ya mañana, sábado, pues ya veremos después del entreno si están todos disponibles, si no, y bueno, intentaremos llevarnos allí los 16 que creemos que están mejor para afrontar el partido. Sí, la verdad es que, bueno, sí es cierto que al principio tuvimos errores y ese fue uno de ellos, ¿no? Los últimos minutos no sabíamos leer bien el partido, amarrar bien los partidos, y la verdad es que ese error lo hemos arreglado, lo hemos subsanado, al igual que bueno, que otros muchos que teníamos y que poquito a poco vamos mejorando, y bueno, y de aquí al final pues saldrán muchísimos más que tenemos que ir mejorándolo y ir tapándolo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que es cierto que como visitante el equipo está dando la talla y hemos sido capaces de ganar en campos complicados como el de San Roque y el de Huelva, ¿no? Pero yo creo que porque el equipo sale a jugar igual en casa que fuera y bueno, y con la misma ilusión, las mismas ganas de trabajar y de hacerlo bien. Entonces, quizás eso sea lo que hace que cuando vamos fuera de casa, pues saquemos buenos resultados. Hombre, ya que estamos ahí arriba, yo ya algún día te lo he comentado, nosotros no vamos a renunciar a nada. Pero sí es verdad que vamos pasito a pasito y partido a partido. Que al final de la primera vuelta, como dice, nos merecemos estar arriba, pues bienvenido sea y trabajaremos por seguir ahí arriba, no por el objetivo de ascender ni de jugar playoff, sino por el objetivo de seguir mejorando y seguir trabajando día a día, que es lo que nos planteamos. De no ser así, pues bueno, tendríamos que seguir y al final yo creo que en mayo pues la clasificación dirá dónde nos merecemos estar, si merecemos estar arriba, en la mitad o abajo.